No, Rubén Jungblut es cosmobiólogo y está aquí con nosotros. Es un cosmobiólogo reconocido internacionalmente. Y ojo que la cosmobiología no es el esoterismo, no es toda una ciencia basada en cómo influyen los cuerpos celestes, los planetas, en nuestras vidas, en cada persona y en los países también. Muy bien dicho, Mabel. Muy buenos días, Pamela. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos a nivel mundial. ¿Qué nos espera el próximo año, sobre todo en el ámbito político? Es un año muy importante para el futuro del país. Sí, es muy importante lo que justamente nos decía el señor Figueroa, el analista, de que es la educación lo que deberá ir por delante. Si nosotros seguimos, y permítame que comience de esta manera, si nosotros seguimos celebrando el aniversario de Lima los 18 de enero, pues tenemos que decir que seguimos viviendo equivocados. Porque la fundación de Lima no fue el 18 de enero, sino el 28 de enero. El calendario que se utilizó en el año de 1535 tenía 10 días equivocados, 10 días de error. ¿Y por qué cambia el destino de una ciudad en las fechas? Porque sencillamente ya nosotros no vamos a celebrar, por ejemplo, el 18 de enero, que es Capricornio, sino vamos a celebrar el 28 de enero, que es Acuario, y vamos a traer otro tipo de energías. Ajá. Y por lo tanto, vamos a introducir el germen del cambio, de la revolución, y nos vamos a sintonizar con los tiempos modernos. Ahora, y hablando de tiempos modernos, yo digo, antes de entrar al tema político, honestamente, cuestiones de cábala, en estas próximas horas mucha gente va a estar con distintos colores de vestimenta, van a comer las uvas. El amarillo es el más usual. El amarillo, el maletín. Así como ha venido Pamela, claro. Okay. Tratando de llamar la buena suerte, pero no decimos, sé si estamos bien. Nosotros deberíamos de celebrar el año nuevo, saludar a nuestras amistades, familiares, el primero de enero al mediodía, no de noche. Ajá. La celebración de noche no produce éxito en las personas. Tenemos que decir, la celebración de noche lo que trae como consecuencia es un irrespeto a los valores morales, a las autoridades. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace de noche, la noche está, digamos, dirigida por la luna y no por el sol. El sol es el símbolo de la autoridad y del éxito. Entonces, bajo esa consideración, nosotros decimos, deberíamos de celebrar el Año Nuevo del 1 de enero al mediodía. Al mediodía. Así es. Y comenzando el mes de enero, tenemos que señalar que enero 2016 es un mes de marchas y de contramarchas, como lo va a ser el mes de mayo, septiembre y diciembre, diciembre del año 2016. O sea que comenzamos 2016 con marchas y contramarchas, así como fue enero 2015 con sus marchas y contramarchas. La gente retrocede en sus preferencias, en sus gustos, los políticos también retroceden. ¿Recuerdan en enero del año 2015 la ley Pulpín? O sea, los jóvenes, digamos, hicieron retroceder al gobierno en sus intenciones. Es decir, se avanza y se retrocede también al mismo tiempo. Así es. Por lo tanto, digamos, no se tiene claro, sino hasta febrero, qué candidato podría acercarse más hacia la recta ganadora. ¿Qué te parece, Rubén, si nos enfocamos en algunos personajes que son importantes en nuestro país? Y los primeros serían la pareja presidencial. ¿Qué va a suceder el próximo año con Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia? Bueno, definitivamente, a consecuencia del eclipse del 9 y 10 de marzo que se presenta, la imagen de nuestro presidente va a seguir cuesta abajo, va a estar bastante deteriorada. Lo que a él lo está salvando es, digamos, el momento político, mejor dicho, electoral, porque si no, estoy seguro que muchas personas estarían pidiendo su vacancia. Y algunos piensan que se les va a venir la noche después de las elecciones. Bueno, sí, definitivamente. ¿Eso va a suceder? Sí, definitivamente, terminadas las elecciones. Pero lo que sucede es que después de la primera vuelta viene la segunda y tendríamos que saber si va a ser finales de mayo o principios de junio, porque si las elecciones, la segunda vuelta, son finales de mayo, aún podríamos decir que quien gana sería alguien que ya repitió la elección. Pero si las elecciones, la segunda vuelta, se produce en junio, las oportunidades apuntan más a aquel que postula por primera vez. Pero digamos, en pocas palabras, si las elecciones de la segunda vuelta fueran en junio, los inicios de junio, ¿ganaría Keiko Fujimori? Lo más probable que no, porque digamos, ella va por segunda vez a la postulación, igual que el señor García. Okay. De acuerdo. Así alguien es que postula por primera vez a la presidencia. Pero digamos, el requisito para pasar a la segunda vuelta es que pase haya postulado ya anteriormente. Claro. Y ya en la segunda vuelta, para junio, si es que es en junio, se va a definir. Pero digo, hasta febrero no sabremos por qué. Porque si bien es cierto que, y hablando
bueno, quiero cerrar el punto, la pareja presidencial, sí, pues no está nada bien en el año 2016. Sobre todo porque Géminis es un signo que no está bien en el año 2016. Y la señora Nadine es el signo de Géminis, uh-huh, como es la señora Keiko y es el señor García. Pero digamos, entonces, si el señor García está en una posición cuarta o quinta en el ranking de las preferencias electorales, recién en febrero tendríamos nosotros mayores posibilidades de saber si es que va o no hacia la segunda posición. Porque su hijo, el niño Federico, que nació en el mes de febrero, nació para ser presidente, fue concebido para ser presidente, y por lo tanto, hasta que no sea adulto y postule como para la presidencia, le presta temporalmente a su padre esa fuerza. Pero mucho va a depender del cumpleaños, porque hemos dicho que de acuerdo al éxito o al fracaso de las personas, tres son los elementos fundamentales: la maternidad, las mudanzas y las adopciones de mascotas, para ver el éxito de una persona y también de un país. Pero en el caso de Keiko Fujimori, quien por coincidencia cumple años también el mismo día que la señora Nadine Heredia. Géminis, claro. Y usted acaba de mencionar que ella, por haber sido ya postulante a la presidencia, de repente sus posibilidades de triunfo se reduzcan dependiendo también de la fecha en la que se realizan las elecciones. Sí, de la segunda vuelta. De la segunda vuelta. Pero hay que decir que si hemos señalado que el signo de Géminis y también el signo de Piscis son dos signos que en el año 2016 no están nada bien para sus actividades, el signo de Géminis en varones es mucho más complicado en sus actividades que en damas, por lo tanto, digamos, más suave, digamos, en sus obstáculos los tiene la señora Keiko que el señor García. Pero a partir de septiembre del año 2016 las condiciones para Géminis van a cambiar, por lo tanto, si la señora Nadine tiene los argumentos para prolongar sus problemas, a partir de septiembre ella puede verse liberada de una serie de complicaciones. ¿Qué va a suceder con Pedro Pablo Kuczynski el próximo año? Bueno, digo que ninguno de los candidatos tiene la carta ganadora. Ajá. Porque para ganar la elección presidencial en este año 2016 en el Perú, deberían de ser de Tauro, Virgo o Capricornio. Y ninguno de los candidatos lo es. Pero alguien que se acerque. Bueno, entonces va a depender de la fórmula presidencial. El señor Pedro Pablo Kuczynski, que es del signo de Libra, y entonces no tiene la carta ganadora, pero ninguno la tiene, honestamente. Y algunos de sus vicepresidentes podrían otorgar. Por lo tanto, tendríamos que analizar los vicepresidentes. Exacto. Pero en el caso del señor Alejandro Toledo, que es del signo de Aries, él llama para la vicepresidencia a la señora Carmen Omonte, que es del signo de Géminis. En lugar de sumar, eso le resta. Ah. Pero digo también lo siguiente: no importa quién gane la elección presidencial, sea la señora Keiko, el señor Acuña, que realmente hay que tenerle miedo al señor Acuña en el sentido de que él es favorito, porque el signo de Leo en el año 2016 es un signo que está muy bien en sus actividades. Y él es Leo. Él es del signo de Leo. Ajá. Pero digo, no importa quién gane la elección presidencial, lo que depende es de la juramentación presidencial. En el año 2016, si el próximo presidente no juramenta a la 1:30 de la tarde, el Perú va a retroceder aún más respecto a estos últimos 5 años. Hoy Antomala, hace 5 años, juramentó al mediodía. Él juramentó a las 10 de la mañana con 57 minutos. Él adelantó, no respetó el protocolo de juramentación al mediodía, que fue instaurado en el Perú desde el año de 1985. Pero este adelanto está perjudicando desde el punto de vista de la cosmobiología. La cosmobiología es una mirada hacia las cosas, hacia las actividades del mundo. Entonces, desde este conocimiento, desde esta ciencia, decimos que el adelanto de la juramentación presidencial es lo que causa todos los problemas económicos en el Perú. ¿A qué hora debería juramentar el nuevo presidente? Debería de juramentar exactamente a la 1:30 de la tarde. Si juramenta a la 1:30 de la tarde, el Perú vuelve a estar como en los años 2007, 2008, 2010, en una posición de repunte económico, social y político. Porque si no lo hace, si no juramenta a la 1:30, definitivamente vamos a tener que estar diciendo que el Perú es un país agrícola, no minero, porque definitivamente las inversiones mineras van a terminar de retirarse. Vamos a tener que cambiar bulldozers por tractores. También, digamos, todas las inversiones especulativas van a ir hacia cero o menos cero, porque los últimos 5 años la actividad bursátil, las inversiones en la bolsa de valores, uh-huh, han ido hacia menos y van a ir todavía más en negativo. Y en términos personales, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer, tomar en cuenta para poder recibir bien este año? Usted ya mencionó uno, no saludarnos a la medianoche, no esperar al día siguiente, pero ¿qué más podríamos hacer? Bueno, definitivamente lo que deberíamos hacer nosotros es, aparte de saludarnos el 1 de enero al mediodía, crear una corriente de opinión para que el próximo presidente juramente a la 1:30 de la tarde.
del 28 de julio. Tan porque importante. Si no, los próximos 5 años van a ser muy complicados para el Perú. El crecimiento va a ser negativo. En realidad no nos podemos imaginar cómo, digamos, podría ser el crecimiento del Perú para los próximos 5 años. Pero podríamos decir que si se juramenta al mediodía, no vamos a tener Navidad en el año 2016. Porque vamos a estar como algunos años atrás, en donde, digamos, la gente no podía comprar ni juguetes para sus niños. Es una visión, sí, muy tremendista, pero que la podemos cambiar fácilmente si le decimos al candidato: bueno, yo voto por ti, y sé que es arrancarles una sonrisa a ustedes y al público televidente también, voto por ti, pero juramento a la 1:30 de la tarde. Así de importante es la hora. Si no, vamos a decir, hacia el año 2020, 2021, vamos a decir: oiga, pero estábamos mejor con el señor Ollantumala, mejor miremos hacia él. Y sin embargo, todos los problemas que tenemos actualmente en el Perú son el resultado de que él adelantó la hora de juramentación presidencial. No respetó el protocolo que se ha instalado en el Perú desde el año de 1985 con el presidente García. Bien, Rubén. Solamente ya para terminar, estas tradiciones típicas que tenemos nosotros, el de beber la champaña, el de comer las uvas, el de guardarnos las lentejas, el de, bueno, vestir amarillo también, ¿son importantes o tenemos que asumir otras actitudes? Bueno, pienso que es importante para el grupo de las personas que lo practica, pero bien lo está usted diciendo, Pamela, deberíamos de cambiar, tendríamos que ir hacia un nuevo enfoque. Por eso digo, no solamente es cuestión de que celebremos el 1 de enero el año nuevo, sino que vayamos a decirles a nuestro, por ejemplo, alcalde de Lima: oiga, pero ya no celebremos la fiesta de Lima el 18 de enero, estamos celebrando de una manera equivocada por 500 años la fundación de Lima. Y si lo hacemos, si logramos que se celebre el 28 de enero, estaríamos poniéndonos en una posición, por ejemplo, como la ciudad en Singapur. Claro, entonces una cosa que parece entonces, muy sencilla, si en realidad termina siendo algo muy importante, claro, como si el cambio de fecha. Si celebramos a medianoche el año nuevo, okay, hagámoslo pensando que estamos en Tailandia o en Singapur, porque ahí es mediodía. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas entonces, gracias. Entonces, para la cosmobiología, entonces no importa quién sea presidente, lo que importa es que se juramente a la 1:30 y de esa manera los próximos 5 años nuestro país va a ser próspero. Claro, es muy cierto que el presidente le daría su toque personal, pero por encima de eso, la hora de la juramentación presidencial va a definir el rumbo del país. Feliz año, Rubén. Feliz año. Muchísimas para gracias. Para ustedes un feliz año.